Ava Sophia, and I'm so glad we're back together for another reading adventure. Settle in, it's gonna be a good one. Pelitos. Escrito por Sandra Cisneros. Ilustrado por Terry Ibáñez. Todos en nuestra familia tenemos pelo diferente. El pelo de mi papá es como una escoba, todo parado de punta. Y yo, mi pelo es flojo, nunca obedece a broches o a diademas. El pelo de Carlos es grueso y lacio, no necesita peinárselo. El pelo de Nemi es resbaloso, se escurre de tu mano. Y Kiki, el más chiquito, tiene pelo como peluche. Pero el pelo de mi mamá, oh, el pelo de mi mamá, como rositas, como rueditas de dulce, todos chinitas y lindas. ¿Por qué? Se hizo anchoas con pasadores todo el día. Dulce cuando pones tu nariz en él, cuando te abraza. Cuando te abraza y te sientes segura. Es el olor tibio a pan antes de hornearlo. Es el olor cuando te hace un campito en su lado de la cama todavía caliente de su piel. Y te duermes cerca de ella, la lluvia cayendo afuera y papá roncando. Los ronquidos, la lluvia y el pelo de mamá que huele a pan.